Señores, mi nombre es Miguel Tebusco. Quiero enviarle saludos a todos los nuevos suscriptores. Muchas gracias por suscribirse a mi canal. Siempre le voy a tratar de hacer los mejores videos que podamos y enseñarle un poquito de la vida de nosotros. Un saludito a Tato, Barbie, la esposa de Tato, que tenía una cirugía este weekend. Espero que tenga una buena recuperación. Tato, saludo, hermano. Llámame que te busco, ya. Señores, por esta parrilla fue que yo estoy pasando lo que estoy pasando. No, vete para el carajo, cabrón. No, es muy temprano. Oye, pero estoy diciendo para el viernes que viene. ¿Cuál es tu miedo para el viernes que viene? El que viene. Bueno, el viernes que viene son 5 más. Llegamos a la islita, el zambal está muy lleno de agua, no hay arena. Vamos ahorita para allá. Pero ahora estamos aquí nosotros. El día no está tan bonito, pero está bonito. El Adriano al día, Elvi. Y el Eduardo Guaguaguá. Los ausentes, les mando saludos y aquí los esperamos. Mi nombre es Miguel Tebusco. Esto se llama Beer Can Island. Y llámame que te busco. Ya. Llegó Chef Delby. Como el churrasco. Chef Adriano, papá. Llegó el nuevo chef. Vamos a ver cómo nos va. Usa la mano, no problem. Hey, aprieta eso bien, brother. Ya, con lo bonito. El pescado Michael está ahí descansando una siestita. Y cuando se levante ese, ya ustedes saben para dónde quiere ir, para dónde va, para el agua. Delby, una vueltita. Señor, traje bañito nuevo. Esa mujer tiene que estrenar un traje de baño nuevo en todos los días que viene para el sambal. Ahí es que prende, todo papá. Todo combina, su traje de baño, sus uñas y de corona con sus velos. Sí, es que más me combina, mira que bien. Míralo. Sí, hijo de carne, papá. ¿Viste? Oh, ¿viste? El churraquito. Hoy ya traemos las pechugas. Bueno, papá. Mejor churraquito que eso, ¿eh? No lo hay. No lo hay, papá, en ningún lado no lo hay. Papi, esto no se ve en ningún lado. Mira eso, papá. Son inventitos. El churrasco, ¿a qué? A las bananas. El mío fue el mejor que todo. ¿Este es mío? Sandwichito hecho por Adrián. Vamos a ver cómo sabe. ¡Wow! ¡Riquísimo! Señores, estamos en barbecue fuerte hoy. El chef Eduardo está encendido. Encendido, papá. El Michael está mirando su agüita. ¡Llámame que te busco! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Eje! ¡Ese Miguel, grábame eso! ¡Te pechuguita! ¡Voy a hablar! ¡Este es su hermano mayor! ¡Su hermano mayor lo está cuidando! ¡Uhú! ¡Mira, Michael, cómo se ríe! ¿Qué tú haces, Michael? ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú haces eso? La boca llena de agua. ¿Pero por qué tú haces eso? Hay que lavarle la boca. No haga eso. ¿Ok? No. No, tú no haces eso. Tremenda conversación que tiene ese tigre ahí. La madre no, él se entiende. Los niños lindos no hacen eso. Mira qué preciosura tengo yo en mi casa. ¿Qué pasó? Una foto. ¡Michael! ¡El pescado! ¡Michael, pescado! ¡Eso, pescado, pescado! Ahí se le salió lindo, mi niño lindo. ¡Muy bien! Gracias a todos mis suscriptores. Señores, suscríbanse. Estamos llegando a los 100. Pásenlo. Llamen a los vecinos. Llamen la noticia y díganle que Miguel te busco. Abrí un canal de YouTube, papá. Y llámame que te busco. ¡Ya! Señores, y como pueden ver, acabamos de llegar al sandbar. El tiempo no está muy bueno.
porque no hay mucho sol, pero miren esto, aquí siempre es el paraíso. Este es mi paraíso. Welcome to my paradise. Después de haber pasado un día tranquilo en familia, viene lo menos esperado, la policía pararnos. Esta es la décima vez que nos paran en menos de 2 meses y ya estamos cansados de eso, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Chequense esto. No, no, está bien. You were driving. Have you had anything to drink today? No. He was driving.
y por más que les digo que yo soy el capitán del barco, por Eduardo tocar el guía solamente por 10 segundos, le van a hacer la prueba del alcohol. Tío, it's right here. Tío, right here. Oh my goodness. Wow. Salado que nunca le ha gustado. No más que mencionó los otros. ¡Tío! Bobby, don't call Tío, don't call Tío. Bobby, I'm here. Yeah, well, I'm here at 3 o'clock. It's 5 o'clock. I'm here just for 2 hours. I'm here just for 2 hours. Nobody drinking more than 2 beers. Even me, I'm not drinking. I'm not the driver. I'm going with my kids all the time. Listen, I don't care whether you're here. Look, he's going back on your phone. I don't care whether you're here for 2 hours or 10 minutes. You see boats out here? We're going to stop the boat. We're going to check folks. Yes, right? Man, I understand the rule. The problem is, that situation like that is like 10 times for the last 2 months. That's, you know, that's a stress for all my family. Not the 10 times. What do you mean? For nothing. You've been stopped 10 times? Yeah. That's a good thing. No, not too many. That's the second. That's too much.